Marisol, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola. Muy buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Muchas gracias, Marisol. Gracias. Muchas gracias. Una alegría estar hoy también. Para tu cumple no podía faltar un brindis y además con el equipo de producción. No solo tenemos unos chocolates increíbles, sino que de nuestra cava personal en Hoy Nos Toca, porque tenemos cava personal ya en Hoy Nos Toca, sacamos de lo mejorcito que teníamos para traer algo único en tu cumple. Muchas gracias, muchas gracias. Sos una diosa, la verdad que gracias. Gracias por todo esto también, ¿eh? Sí, es verdad. Bueno, y vamos a agradecer, si te parece. Dale. Hay un montón de cosas también. Hay muchas cosas ricas que hemos traído porque era tu cumpleaños. Ay, gracias. Agradecemos a la gente de Don Matute, que estas pizzas riquísimas. Don Matute, sí. Sí, las empanadas. La levanto un poquito más. Me encanta. Gracias, señor director, porque... Ahí está la pizza. Gracias, Don Matute, gracias. Don Matute. Y empanadas. Un beso al Comunical, que siempre está... Ale, beso grande, gracias. Gracias, Ale. Me alegraste la tarde también, ¿eh? Tenemos Le Molen de la Fleur. Le Molen de la Fleur. Amo decir Le Molen de la Fleur. ¿Querés que lo abramos? A ver. Es, mirá. Espera, que vamos a sacar el... A ver, mirá. ¿Qué? Esto es una rosca, súper rosca. Mirá, Iván San Martín es el señor pastelero, amigo mío, Iván San Martín. Viste que te lo presenté a Mecha. Ya vamos es a una... ir. Le Molen Café. Está Le Molen de la Fleur. Sí, y Le Molen Café que está en Vicente López al 1600. También. ¿No? También. Y Avenida Pueyrredón al 1800. También. Sí. Una bomba. Iván San Martín. Excelente. Mira. Bueno, y después tenemos también esto de Le Molen de la Fleur, que son unos sándwiches. Y tenemos dulces de Don Mateo. Le agradecemos muchísimo a toda la gente de Entre Amigos. Café Deli Market, Mateo. Mateo. Mirá, qué lindo. Bueno, tenemos... Gracias, sí, a todos. Javier, gracias a todos. Ahora nos vamos, chao. Bueno, tenemos que correr, Marisol. Sí, claro que sí, vamos a arrancar. Bueno, los huevos de Pascua ya veo que no entraron ahí en la mesa, así que los vamos a dejar para charlar un poco sobre eso mañana, que vamos a hablar de chocolates y demás. Así que nos vamos a enfocar en los vinos hoy. Dale. ¿Sí? ¿Les parece? Pero sí, bueno. Dale. Les traje la bodega Piedra Negra, que es de un enólogo que se llama François Lurton, una persona que hace muchísimos años está en la industria de la vitivinicultura, que obviamente tiene bodegas en Francia, en España, en Chile y obviamente aquí en Argentina. Y vamos a hablar especialmente, gracias a él, de una identificación geográfica en particular, que es los chacales. Así que vamos a arrancar con el primer vino, que es el Chacot, que es el vino blanco que tenemos. Ah, el vino blanco, perdón. El vino blanco, exactamente. Mientras le voy contando un poquito de esta identificación geográfica y de este vino. El Chacot este que van a probar es un Tokay Fruliano. ¿Sí? Es una cepa italiana que llegó a la Argentina con los inmigrantes y que es muy conocida porque en Hungría se hace un vino que se llama Tokay. ¿Sirvo? Sí, sirva, por favor. Y ese vino es un vino dulce, es un vino de postre muy, muy reconocido en el mundo, ¿sí? Mirá aquí en Argentina, el Chacot, este es un 100% Tokay, es de la región de los Cacaces. Y ahora ustedes me van a contar un poco cómo lo sienten, ¿no? La idea de todos estos vinos es hablar de esta identificación geográfica que queda en el Valle de Uco. La bodega ya de François Lurton está ahí desde 1996, finales de la década del 90, pero él tuvo la idea de impulsar este lugar tan particular junto con su equipo de trabajo para crear una identificación geográfica que reconociera las características de la zona. Muy bien. Y hay una agrupación de viticultores, como se hace habitualmente en Francia, y es en 2017 que el Instituto Nacional de Vitivinicultura declaró los Cacaces, que en realidad era una marca que había registrado François Lurton, como una identificación geográfica en Argentina. Es ¿cómo lo sientes? Muy rico. Mirá, riquísimo. Yo pensé que iba a ser más dulce para mi paladar, pero es riquísimo. No, pero es un dulce muy agradable. Sí. A ver, el dulzor no es empalagoso. Exactamente. No lo es, no, de los para vinos, nada. Para darle una idea a la gente que sucede también. Claro. Totalmente. Y de hecho, sí, lo huele un poquito. Es muy aromático. Van a notar algunas notas, sí, como arveja, como notas vegetales, como espárragos, que aparecen en las características de este vino en particular. ¿Sí? Es muy interesante porque esto tiene que ver con la geografía. Estamos hablando de 1.100 metros sobre el nivel del mar, mucha roca, es un terreno aluvional. Hay una amplitud térmica en ese lugar entre el día y la noche que llega a ser de hasta 22 grados.
La verdad que eso hace que la uva en este lugar en particular desarrolle características muy diferentes que en otras regiones o en otras partes del mundo. Muy rico, muy rico. ¿Qué les pareció? Excelente, la verdad, muy rico. Excelentísimo. Y bien frío como está, más todavía, sí, inclusive. Mirá, perdóname, porque vos hablabas de los huevos. Sí. Ay, pero los huevos. Apareció por la magia, sí, de la televisión. No, pero ¿sabes por qué? Porque hicimos lugar en la mesa, mirá. Claro. Porque mirá qué grandote. Uy, a ver, ¿lo abro? Lo que es el huevo de puro cacao, por favor. Mirá lo que es. No abras. Original la declaración, mirá, hermoso. Puro cacao. Mirá, acá dice, ¿ves? Puro cacao, puro ahí cacao. Está. Ahí está, mirá. Bueno, le pongo un huevito. Sí, hay un montón de chiquititos porque los chicos de Rodrigo Bauni de Puro Cacao y su equipo mandaron para todos. ¡Ay, qué amor! ¡Mira este! Sí, miren lo que son. Son maravillosos. Muy son bueno. Hechos a mano, artesanales, chicos. Y para miren que se den una idea, están estos con cacao orgánico. Miren ahí, está. Miren bonito. Mira, parece, qué lindo. Qué rico. Además decorado, impresionante. Me encanta cómo están pintados. Exactamente. Es la colección Tierra de Puro Cacao. Lo hacen con tintes traídos de Francia. El cacao que utilizan es de Perú. Es orgánico, de Fair Trade. Esto significa que todo el comercio se hace en un comercio justo para quienes trabajan, sí, para los productores. Y lo interesante es que esto está hecho todo a mano, ¿sí? Tardan entre 2 o 3 días en hacer cada uno de estos huevos de Pascua. Mirá. Y usan aerógrafo, pinceles, cepillos de dientes, la verdad que Rodrigo es artista, tiene formación como artista y migró su arte al chocolate. ¿No es fabuloso? Pero excelente. Es exquisito el trabajo es de él. Es muy lindo, sí, y la verdad que aparte es muy, muy lindo. Así que Puro Cacao tiene para ahora, para las Pascuas, estas ediciones y después hace chocolates, ¿no? Obviamente hace bombones con estos chocolates de altísima calidad. Bien, bueno. Que está súper bueno. Lo vamos a probar ahora. Tenemos el jacón, que se llama así. Estaría buenísimo probarlo con los vinos, pero bueno, no los voy a hacer lío porque hay mucha comida hoy sobre la mesa. El jacot es un es el tocay, el nombre del tocay al revés, por eso le pusieron este nombre. No te, no, vos seguís charlando que yo voy a... A ya ver, sé que van a decir que es mi especialidad, sí, y está bien. Pero porque en Pascua no todo permitido. En Pascua lo hago. En el cumpleaños tiene todo permitido. Voy a romper el huevo. Ah, bueno, ¿para qué? Voy a romper el huevo. A lo tuyo, a lo tuyo. Está hecho con un cacao riquísimo, un montón de manteca de cacao. Quiero, no, pero quiero romperlo con algo para no hacerlo con la mano. Mira, acá tenés unas cosas. Lo que pasa es que habría que... Unos papelitos de tisú. ¿Con qué puede ser? A ver. Acá sabes que tenemos un montón de cosas, Marisol. Tenemos pero ¿querés golpe o querés ser un poco más prolijo? Porque si no le doy con esto, chicos. Sí. No. Dame, entrando. Sí, sí, amerita. Ya estamos, tenemos todo organizado. Marisol. Pero no quiero tocar. Claro, para no tocarlo, está muy bien. Está muy bien. Vamos a ponerlo así. ¿Vos lo ves ahí adentro? Sí. Miren qué bonito. ¡Ah, qué duro! ¡Uy, Dios! Pero está bien relleno. Vamos. Ahí está, pudo. Vamos, Javier Díaz. Muy bien. Se la disfruta del juego. Voy a abrir otro pedazo más. Me encanta. Qué bien. Ahí está, no lo toqué, ¿eh? No. Pero no. Este sí, porque es tuyo. Porque es tuyo. Mira. Es para vos. Muy bien. Qué hermoso. Ahí vamos. Ahí va. Rico, delicioso. Buenísimo. Muy bien. Contundente, ¿eh? Ah, mucho... Porque dice puro cacao. Claro, así que se nota... Hola, ¿están por ahí? Ese chocolate. Muy rico. Sigan. ¿Por dónde seguimos, Marisol? ¿Me escuchan? Sí. Uy, sí. Se cortó, me parece. No, te escuchamos. ¿Cuál vino seguimos? Habla. Justo se había pasado un rato, hablo. Ahí estoy. Bueno, vamos por el segundo vino. ¿Quieren el espíritu de los chacalles? Dale. Acá, ¿es este? Sí, acá. Mientras se reparten el... Este, vamos. Les cuento que este vino es muy particular porque es 50%, en realidad 70% Malbec y tiene un 30% de Côte. ¿Qué es el Côte? Es el antepasado del Malbec. Es una varietal que se da en Francia. De allí vino ese varietal para la Argentina y se fue transformando lo que nosotros conocemos como Malbec. Es 70% Malbec, 30% Côte. Es un vino sin paso por madera. Los vinos de piedra negra son todos vinos orgánicos, tienen certificación orgánica. Sí. Y acá lo interesante de esto es lo que yo les contaba de la geografía, ¿no? Sí. Estamos hablando de altura, estamos hablando de amplitud térmica, de suelos volcánicos en este caso, de la influencia del río Tunuyán, ¿no?
y de un vino de base muy alta gama, pensado para trasladar en la copa las características propias del terroir. Oh, ahí ustedes lo van a probar y me van a contar. No tiene paso por madera, como les dije. Ese es este Malbec Pot, ¿sí? Tiene algo de en los suelos de granito, de sedimento volcánico, que tiene que ver con esta zona de los Chacaches, que como les contaba está en Valle de Uco. A mí me gusta. Van a mucho, sentir. Sí. Es muy rico. Es muy rico. Y aparte, lo siento como, sí. Si se me permite la expresión, liviano. Dale. Sí, suave. Sí, es delicado, es suave, porque es muy fresco, porque no tiene el paso por madera. Imaginen que además en esta zona de los Chacaches hay muchas dificultades, como el viento sonda, el granizo, ¿no? Propias de la altura, de estar tan cerquita de la cordillera. Por lo cual hacer estos vinos de alta calidad es bien, bien difícil. Riquísimo, ¿les gustó? Me encantó. Sí. Espíritu de Chacaches. Hoy necesitaríamos al profe de francés, ¿no? Porque vieron que los nombres son todos en francés. Sí. El espíritu de los Chacaches. De piedra negra, como les conté. Maridaje con chocolate es muy, muy interesante, ¿eh? Va muy bien. Con este vino va a ir muy bien porque tiene mucha frescura y mucha fruta. Así que va a ir muy bien. Ya estamos arrancando los festejos pascuales, huevo de Pascua, de puro cacao y los vinos de piedra negra. Muy rico. Excelente. Y ahora nos queda vamos el tercero. Nos queda este. El tercero. Bueno. Este es muy particular. Es un vino 2015. ¿Cómo pesa, ¿sí? Es una botella bien pesada, este sí es un vino de guarda, esto es Malbec y Cot también, 50% de cada uno, también es orgánico, y la característica que tiene es que el Malbec se fermenta en barricas de roble, después permanece ahí un tiempo más, y en el caso del Cot se fermenta en tanques y después en ánforas. Luego va a la fermentación maloláctica en roble y el vino termina pasando 24 meses de añejamiento en roble, ¿sí? Lo van a probar y yo hoy les voy a decir yo voluntariamente los valores de estos vinos que estamos probando. A ver. Probamos este. Pero el leche cuenta qué les parece. A cruzarlo. Voy de vuelta. De vuelta. Estoy hablando de François Luzón, estoy hablando de los grandes a nivel mundial. Tinto. Como digo siempre. ¿Rico? Sí. Muy rico. Y es muy especial. ¿Qué será el Cot? Es muy especial. ¿Qué? El Cot, exactamente. El Cot le da la frescura. Exactamente. Ahí ella. Bien, aprendió, ella aprende antes. Sí. Porque sabe que viene, entonces lee antes. No, y no, antes, no, lo acaba de decir ella. Sí. Está muy bien. El Cot nos va a dar la frescura, nos va a dar la tensión, nos va a dar la acidez y el Malbec nos va a dar el cuerpo y el volumen. Muy rico. ¿Sí? Que son las características con las que se desarrollan en esta región estos vinos. ¿Por qué insisto en esto de que son muy particulares, que son de muy alta gama, son orgánicos, procesos manuales, una región muy difícil? Para que se den una idea, el Chacot es el primero que probamos, el de Tokay Fruliano, anda más o menos en un valor de 700 pesos. Sí. ¿Cuánto para? El ¿cuánto? Espíritu de los 700. 700 pesos. Bien. ¿Mm? El espíritu de los Chacaches, que es el segundo que probamos sin paso por madera en ese caso, Malbec y Cot, tiene un valor de 1.700. ¿Cuánto? Este 1.700. No, este no. ¿Y para este, qué? Ese. El espíritu de los Chacaches, que es más nuevito, 2019. Sí, no tiene nada de paso por madera. ¿Y el tercero? El Chacaches, que es el tercero, que es la marca que registró François Lurton y después lo pasó esta asociación para crear la identificación geográfica, que les dije que es de 2015, tiene Malbec, tiene Cot y tiene todo este tiempo de paso por madera. Por el cumpleaños de Javier, decidí abrirlo hoy porque es un vino de 12.000 pesos. Mira qué regalazo te mirá, hizo. Mira, chao, llévatelo. No, chicos. Fabuloso. Volvé, Javier, te queremos compartir. Te pido por favor. Y te digo, volvé, Javier. Se fue. Javier, volvé. La estoy custodiando. Es tuyo. Estoy custodiando la boleta. La etiqueta llora, mirá cómo llora. Igual te digo, Marisol, que le diste al correcto porque dejó la copa y hizo... ¿Viste? Que no sé si se llegó a escuchar, pero yo que lo tengo cerca, lo disfruto. Mirá vos. Bueno. Esto tiene que ver con la exclusividad, se hicieron muy pocas botellas, este proceso que yo les conté de hacer una parte en roble, hacer, digamos, algún tiempo después de evolución en roble del Malbec, el trabajar con ánforas, trabajar con tanques en los 24 meses de elaboración o de reposo, de reserva, más
lo orgánico, más todo un trabajo que tiene que ver con esta identificación geográfica, bueno, obviamente hace que este vino en particular tenga este valor. Pero bueno, me parecía una gran oportunidad jueves, claro, iniciando la Pascua. Sí, un gracias, Marisol. Gracias, Marisol. Sos una diosa. Gracias, gracias. Y bueno, obviamente los chocolates de puro cacao que me parecen que están fabulosos para las Pascuas también. Ni hablar. Y en este maridaje está buenísimo también, ¿eh? Sí, riquísimo. Para hacerlo, sí, por ejemplo, el domingo, ¿no? Igual huevitos de Pascua podés comer antes, inclusive. Dejar alguno en especial, si querés, para el domingo. Y si no, listo. Arrancar de nuevo, como nosotros. Totalmente. Y les súper recomiendo los de puro cacao artesanales. La verdad que los hacen con mucho cariño. Nosotros ya lo estamos probando, sí, te digo. Además, me queda de todo el pedazo que voy a dejar. ¿Vos crees que se huele el chocolate que comiste? Sí, puro cacao a full. Es cacao de muy buena calidad. Sí, muy rico. La verdad que es muy rico. Bueno, Marisol, recordamos tus redes sociales. Dale. Dale, buenísimo. Mi Instagram es Sol Sommelier, mi web es www.solsommelier.com.ar. Y bueno, hoy hablamos un poquito de chocolate y de la identificación geográfica Los Chacalles. Excelente. Bueno, te mandamos un beso y gracias, Marisol, una vez más, ¿eh? Como siempre, gracias. Un placer, nos vemos mañana. Hasta mañana. Mañana. Ah, claro, mañana. Que la vemos mañana también. Exactamente. Bueno, gracias, Marisol. Bueno, feliz cumpleaños. Gracias, André. Gracias por todo. Gracias a Mer también. Brindo, ahí está. Brindo con todos, por todos. Muchas gracias. Ay, feliz cumpleaños a Marce. A Marce también. A Marcelo, Tinelli. Tinelli. Vamos, todavía. Gracias por todo, en serio, a toda la producción de este programa que tanto se preocupa en hacer todos los días las cosas bien y hacerlo con mucho cariño y mucho amor a esta profesión que acuñamos nosotros, por supuesto, también. Así que gracias a todos. Marisol, un chin-chin con vos. Un chin-chin, Marisol. Bueno. Te queremos, Marisol. Gracias. Mañana nos reencontramos. Gracias por esta tarde. Para mí fue emocionante realmente. Nos reencontramos mañana a las 5 de la tarde. Mañana a las 5 de la tarde. Por favor, si nada tenés que hacer, quédate en casa. Disfruta un poquitito de la tele también. Y si tenés que hacer, como seguramente vas a hacer durante estos días de descanso, lo único que te pedimos, como siempre, con las chicas y todo el equipo, cuídate. Es lo único que te pedimos, nada más. Chao, hasta mañana. Felicidades. Felices Pascuas.